thank okay. you ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Claudia López. Voy a tener el gusto de eh, impartir el curso del de día de hoy, que es en relación a la demanda química de oxígeno. Veo que ya hay bastantes asistentes, eh, en realidad sí ya son muchos. Eh, vamos a saludarlos. Les pido que por favor en el panel de GoToWebinar me ayuden a saber de dónde nos están viendo, de qué país o de qué ciudad. Tengo a eh, Margot Pumarumi, a María Fernanda, a Martín Santos, también tengo a José Martínez, al ingeniero Lázaro Pablo eh, Torres, al ingeniero Héctor Casas que nos saluda. Buenos días. Eh, también tengo a eh, el ingeniero Diego Santillán en realidad sí ya son bastantes los asistentes que tenemos aquí eh, Tania Karina por favor les pido me ayuden a saber de dónde nos están viendo de dónde nos están eh, sí de, de qué país o de qué ciudad nos están viendo eh, mm, por ejemplo, Diego Santillán nos ve desde Ecuador. Eh, ah, muchas gracias. Elena Batzin desde Guatemala. Ariel Quintana nos está viendo desde. Eh, se me movió. Ah, no nos dice de dónde nos está viendo, solamente nos, nos, eh, nos repitió su nombre. A Aida Dávalos, igual nada más nos repitió su nombre. De Oaxaca nos, nos acompaña el ingeniero Lázaro. De Oaxaca también el ingeniero Martín Santos. De Ciudad de México el ingeniero Pablo Mundo. Vemos que nos visitan, nos acompañan de eh, aquí de México y de diferentes países de Baja California Sur, el ingeniero Diego Valencia, el ingeniero Héctor Casas, desde Celaya, Guanajuato. Ok, en realidad sí ya son bastantes las, las personas que estamos dentro del curso, entonces eh, les comentaba, vamos a hablar acerca de la demanda química de oxígeno, es un tema eh, sencillo y no tanto, pero es un tema importante para el análisis de aguas, principalmente de aguas residuales. Eh, les comento la dinámica, igual ya se la saben. Primero es la parte teórica, que es eh, vamos a explicar algunos términos, eh, dar alguna información, y posteriormente viene la parte práctica con equipos Hana. Después de eso viene la sección de preguntas y respuestas. Todo el tiempo eh, ustedes van a poder escribir, así como me saludaron en el panel de GotoWebinar, sus preguntas. Y al final de la parte práctica, yo respondo las preguntas eh, que hayan, que se hayan surgido. En dado, caso, en dado caso de que no nos alcance el tiempo para responder, todas las preguntas, incluso las que ya se respondieron, se van a mandar por correo electrónico a los correos con los que se registraron para el curso. Entonces, pues vamos a empezar. Otra vez les agradezco que nos estén acompañando y pues empezamos. Ok, entonces empecemos con la presentación. Gracias. Como decíamos, el tema del webinar del día de hoy es la calidad del agua y la relación con la DQO. El objetivo que tenemos en este curso es describir la importancia de la determinación de la DQO y la relación que tiene con la calidad en aguas residuales, realizando un ejemplo de medición de DQO al finalizar la presentación. Los temas que vamos a tratar... Eh, principalmente es qué es la DQO, por qué vamos a medir la DQO, eh, el, el método fotométrico para la determinación de DQO y por último, como decíamos, la demostración de la medición. Ok, empecemos con qué es la calidad del agua. Este es un término usado para describir las características químicas, físicas y biológicas del agua. La calidad del agua depende principalmente del uso que se le va a dar, ya sea como agua potable, para recreación, para la agricultura o la industria, por lo que se hace necesaria la existencia de estándares de calidad específicos para los distintos usos. A nivel mundial, en los países en desarrollo, se da tratamiento a menos del 10% del agua, situación que no es muy diferente a la de México, donde los porcentajes están cerca del 20%, ya sea agua utilizada en servicios urbanos o industriales. Eso significa que la inmensa mayoría del líquido se vierte a ríos, lagos o mares. Sin importar ningún tratamiento previo, eh, ocasionando la contaminación de estos y, en consecuencia, la reducción del agua disponible. ¿Qué es la demanda química de oxígeno? Ok, la Comisión Nacional del Agua en México define tres indicadores muy importantes en la calidad del agua: estos son los sólidos solubles totales la demanda biológica de oxígeno y la de QO. En esta ocasión, como ya hemos mencionado, hablaremos acerca de la demanda química de oxígeno, que es una prueba que se realiza para determinar la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica, que puede ser tanto azúcares, proteínas, grasas y productos químicos, mediante métodos químicos y convertirla en dióxido de carbono y agua. El procedimiento habitual para la determinación de DQO utiliza dicromato de potasio en exceso en un medio ácido y en presencia de sulfato de plata como catalizador. También se puede utilizar un sulfato de mercurio para eliminar las interferencias de los cloruros. Entonces veamos qué es la DQO. Decíamos que... Este parámetro nos va a determinar la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Cuanto mayor tenemos de resultado de DQO, más contaminante es la muestra. El método de DQO se utiliza a menudo para medir los contaminantes en aguas naturales y residuales y para evaluar la fuerza de desechos, tales como aguas residuales, municipales e industriales. Se usa también en aplicaciones en centrales eléctricas, en la industria química, en la industria papelera, en lavanderías, en estudios medioambientales, perdón, y en educación. Ahora, ¿por qué es importante medir eh, la DQO con respecto a la calidad del agua? Ok, la calidad del agua está afectada por diversos factores como los usos del suelo y la producción industrial y agrícola. Dependiendo de esto, podemos escoger el tratamiento que. Se le da antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua y la cantidad misma de agua de los ríos y lagos, ya que de esta depende la cantidad de purificación. Como decíamos, con la DQO va a ser muy útil determinar la cantidad de materia orgánica en aguas residuales, principalmente en fuentes industriales. En las plantas de tratamiento, generalmente la DQO se va a medir en la entrada y posteriormente a la salida del agua, ya que esto nos va a permitir conocer cuál es la cantidad de materia orgánica que ha sido removida y poder determinar también la eficiencia del proceso. También se puede medir en la entrada de la planta, en el clarificador primario, en el tanque de aeración y en las etapas del clarificador secundario. Las lecturas tomadas generalmente se van a cuantificar como un porcentaje de la eliminación de los contaminantes, comparando las mediciones de agua de la entrada y del efluente. El objetivo final es obviamente eliminar la mayor cantidad de DQO posible del sistema. Y aquí vemos una tablita como ejemplo. Tenemos en la entrada 1,214 miligramos por litro de oxígeno y en la salida 451 miligramos por litro de oxígeno. Entonces el porcentaje fue de 62%. ¿Cómo vamos a medir la demanda química de oxígeno? Ok, tenemos en este momento dos métodos, vamos a presentar dos métodos. Sin embargo, el de mayor interés va a ser el siguiente. Expliquemos el método volumétrico. La metodología para la determinación de DQO, eh, método volumétrico, sigue dos procesos o dos fases. En la primera fase se lleva a cabo la digestión de la muestra. Y para ello se utiliza una solución digestora que es la que llevará a cabo el proceso de oxidación. Para este caso se utiliza dicromato de potasio en un medio altamente ácido por lo que se agrega ácido sulfúrico. Debe realizarse también una, un, un vial en blanco utilizando agua destilada. Posteriormente... Se van a colocar los viales dentro del termorrector, que debe estar precalentado a 150 grados Celsius durante eh, un periodo de dos horas. Una vez transcurridas estas dos horas, hay que detener la digestión y esperar que tenga una temperatura de 120 grados Celsius aproximadamente para retirar los tubos y colocarlos en una gradilla o rejilla, permitiendo que... Estos se enfríen hasta temperatura ambiente. Ya que se tienen a temperatura ambiente en los viales, vamos a poder agregar solución indicadora de ferroína y se titula con sulfato ferroso amoniacal. Es importante mencionar que se van a titular tanto la muestra como el blanco, que era agua destilada. El punto final de la titulación se puede detener más bien se va a, a detener o, o vamos a determinar mediante un cambio de color. Cuando la muestra cambie de verde a rojo. Y por lo tanto, este método es bastante subjetivo, porque no todos vamos a ver el mismo vire de coloración. Entonces, este, este método es subjetivo. O bien podemos utilizar un electrodo de ORP. Al, final, al finalizar la titulación, se calcula la concentración de DQO en miligramos por litro de oxígeno con la ecuación que se muestra aquí, en donde eh, DQO como miligramos por litro de oxígeno es igual a... El volumen de titulante gastados en el blanco, menos el volumen de titulante gastado en la titulación de la muestra, por la N, que es la concentración en normalidad del titulante, por 8, que son los equivalentes del oxígeno, por 1000 entre los mililitros de muestra analizados. Las limitaciones de este método son que si la concentración de materia orgánica es muy alta, no se podrán eh, realizar determinaciones mediante una titulación, a menos que se haga una dilución. Y algunas interferencias pueden ser concentraciones de cloruro mayores a mil miligramos por litro. Ok, ahora revisemos cómo medir la demanda química de oxígeno por el método colorimétrico. Ok. Eh, de igual forma, se lleva a cabo eh, de primera instancia una digestión, ya lo mencionábamos, dos horas a 150 grados Celsius en el termorreactor. Pero en este caso, se deben adquirir los viales dependiendo del intervalo de la concentración de DQO que estamos esperando obtener. Y también vamos a eh, determinar el método que vamos a utilizar. Ya sea que sea un método EPA, un método ISO, o si requerimos viales eh, reactivos libres de mercurio. Para esta determinación, también se requiere utilizar el blanco. Como lo mencionábamos en el, anterior, en el anterior método, el blanco sería agua destilada. Entonces, por ello se van a requerir dos viales. Al primer vial se le van a agregar dos mililitros de agua destilada, desionizada. Y el segundo, 2 mililitros de muestra. Estos 2 mililitros van a ser dependiendo si mi intervalo es bajo y medio, o si mi intervalo es alto, vamos a agregar 0.2 mililitros de muestra y 0.2 mililitros de agua. Es importante que la muestra se homogeneice para garantizar que sea representativa. Y utilizarla tal cual llega del campo, sin realizar filtración previa, ya que mmm, en el medio filtrado se estaría reteniendo una parte de la materia orgánica. Ok, cuando la muestra está digerida, el material de DQO en la muestra se va a oxidar por el ion dicromato. Como resultado, el cromo pasa de estado hexavalente a trivalente. Y ambas especies de cromo exhiben un color y absorben luz en la región visible del espectro. En la región de 400 nanómetros, el ion dicromato absorbe mucha luz, mientras que el ion crómico, que cromo 3+, absorbe mucho menos luz. Y en la región de 600 nanómetros es al revés. El ion crómico, cromo 3+, absorbe mucho más luz y el ion dicromato tiene una absorción parcialmente nula. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para comenzar a realizar nuestras pruebas? Es muy importante contar con un termorreactor o digestor en donde se lleva a cabo la reacción. Recordemos que independientemente. Del método que utilicemos, se necesita eh, llevar a cabo la digestión. Dos horas a 150 grados Celsius. Para el caso del método colorimétrico, se puede utilizar un fotómetro o un espectrofotómetro para medir la absorbancia del exceso de dicromato de potasio que no reaccionó con la muestra. Y. Por último, seleccionar los reactivos necesarios dependiendo de la norma a la que necesitemos o deseemos trabajar. Como decíamos, puede ser EPA, ISO o libres de mercurio. También es importante seleccionar el intervalo de medición que estamos esperando obtener. De esta manera, vamos a eh, decidirnos si es intervalo bajo que va de 0 a 150 miligramos por litro. Intervalo medio que va de 0 a 1500 miligramos por litro, o un intervalo alto que va de 0 a 15 mil miligramos por litro de oxígeno. Ok, hemos terminado con la parte práctica. Si vemos, es muy sencillo esta, este tema. Perdón, con la parte teórica. Ahora vamos con la parte práctica. Les vamos a mostrar algunos de los equipos con los que se pueden eh, medir de quo y que los tenemos aquí en Hana. Denme un momento, por favor, para acomodar mis equipos y continuemos con la parte práctica. De acuerdo. En pantalla tenemos el espectrofotómetro HI801, que dentro de los eh, 96 métodos que tiene programados vamos a encontrar de Cuo. Además, también contamos con el fotómetro de la serie 83, en este caso es el HI83399. Que también es específico para análisis de DQO. Sin embargo, también contamos con otro fotómetro de esta misma serie, 83-314, que también nos va a poder medir DQO. Dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros, vamos a poder elegir si queremos un fotómetro, ah, okay. un fotómetro, el espectrofotómetro. O el fotómetro eh, que les comentaba, HI83314. Y de este lado tenemos, de este lado tenemos el termoreactor que nos va a, nos va a ayudar a hacer la digestión de, nuestros, de nuestra muestra. Entonces, les comentaba, se utilizan dos viales. Yo tengo identificados mis viales con una B de blanco y una M de muestra. Eh, obviamente no voy a hacer eh, reaccionar, no voy a hacer mi reacción en este momento porque son dos horas. Entonces, eh, como se mencionó en las diapositivas, a mi blanco le coloqué dos mililitros de agua destilada y a mi muestra le coloqué dos mililitros de muestra. Precalenté mi termorreactor esperé a que estuviera a 150 grados Celsius y coloqué mis viales en, en los orificios del termorreactor. Pasadas dos horas, esperé, eh, le programé el tiempo aquí al termorreactor, que fueran solamente dos horas. Cuando llega a dos horas, deja de trabajar y nada más tenemos que esperar a que se enfríen nuestros viales. Pasando a 120 grados eh, Celsius aproximadamente, sacamos del termorreactor y esperamos a que se enfríen fuera de, del termorreactor. Y ahora sí, estamos listos para medir eh, las muestras. En el, aquí yo ya lo tengo, ya tengo seleccionado el método, pero. Vamos a explicar cómo se haría. Acabo de encender el equipo, esta es mi pantalla de medición, vamos a poder ver la fe, eh, perdón, el nivel de batería, los segmentos, que como no he leído nada, no tengo ningún valor, la concentración en miligramos por litro, mi, el método que está seleccionado, en este caso es eh, demanda química de oxígeno, intervalo medio, en el método de la EPA, con viales de 13 milímetros. Incluso aquí podemos ver el vial, que son 13 milímetros. Posteriormente en la, pan en la pantalla, en la parte de abajo, tenemos el 0, está listo para hacer el 0, o tenemos la flecha hacia abajo y hacia la izquierda. Si presiono la flecha hacia abajo, nos va a decir que lee a una longitud de onda de 610 y es el método 28. nos va a decir la fecha, que está mal, la hora. Y si presiono del lado derecho, nos va a cambiar, en vez de que nos diga eh, COD o demanda química de oxígeno, nada más nos va a decir oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, para seleccionar el método, vamos a presionar la tecla de métodos. La primera opción son métodos de fábrica. Como les mencionaba, el equipo cuenta con 96 métodos programados, entre ellos DQO, con diferentes eh, normas, ya sea EPA, ISO, libre de mercurio. Entonces, eh, siempre voy a entrar a mis menús presionando la tecla del lado derecho. Y aquí el primer método que, está, que nos aparece es alcalinidad. Entonces voy a presionar la tecla hacia abajo hasta llegar a eh, demanda química de oxígeno o COD en inglés. Es intervalo medio. COD, intervalo medio de la EPA. Y voy a presionar confirmar. Ya lo tengo confirmado. Entonces, ahora sí, voy a proseguir a hacer mis mediciones. Primero hacemos el blanco. La he identificado con la B. Voy a limpiar. Recordemos que por fotometría mi vial tiene que estar totalmente libre de huellas, de rasguños, de pelusa. Y olvidaba mencionarles, el equipo se suministra con adaptadores y con cuatro celdas de 22 milímetros. Las celdas de 22 milímetros no requieren adaptador, pero en este caso sí necesitamos colocar este adaptador para celdas de 13. Entonces, coloco aquí, entro, entra hasta el fondo y presiono cero. De acuerdo. Ahora sigo con mi muestra. Repito el procedimiento de limpieza. Y coloco. Y ahora presiono leer. El equipo nos indica con el foquito que está haciendo pasar el haz de luz. Y en este momento tenemos el valor obtenido de 530 miligramos por litro de oxígeno. Si yo vuelvo a presionar la tecla hacia el lado derecho, tenemos 530 miligramos por litro de oxígeno. Y así de sencillo, se realizarían las pruebas de DQO por el método colorimétrico, ya sea en el espectro. O en el fotómetro. Y ahora sí vamos a la sección de preguntas. Ok, entonces ya vimos eh, cómo se realizarían las pruebas de DQO en nuestro iris. O en sería el mismo procedimiento para un fotómetro de la serie 83, que también lo veíamos. Entonces, eh, pues listo. Ahora sí, vamos a la parte de preguntas. Eh, me parece que había un par de preguntas eh, por ahí de que si el espectro podía leer otros, otros parámetros. Eh, sí, el espectro puede leer eh, 96 métodos que ya están programados o tiene la opción para... Eh, para poderle ingresar 100 métodos de usuario. Listo. Entonces, eh, puede leer, leer esos 96 métodos, incluidos eh, cianuros, incluidos alcalinidad, incluidos eh, de en diferentes, en diferentes normas, como lo veíamos. Y para eh, la parte de, aquí está la pregunta, un segundo. La pregunta era de... Uh, ok, de Diego Valencia. Carbono orgánico total. Ese, ese parámetro no lo tiene incluido el equipo, no lo tiene programado. Sin embargo, eh, si no mal recuerdo, el método al en el método eh, oficial maneja una longitud de onda de entre 340 y 900 nanómetros. Por esto, sí podríamos adaptar ese método al equipo y poder. Posteriormente hacer pruebas de este parámetro. De acuerdo, eh, también Rosy Santiago nos pregunta: ¿Cómo se debe realizar la toma de muestra de agua? Eh, hay una norma, la NMXAA003 de 1980, que eh, nos va a indicar cómo se realiza esta toma. Eh, eh, a grandes rasgos es ir a campo con todo el material necesario sus frascos su hielera eh, el material que se necesite ir a campo tomar la muestra representativa tienen que ser muestras representativas, y colocarla taparla bien y colocarla en la hielera y ese mismo día se recomienda analizar o realizar el análisis para obtener los mejores resultados de acuerdo? Ok. okay en... Ajá. Eh, Lilibet Muñiz nos pregunta que si para el fotómetro también es necesario el adaptador. Sí, no lo mostré, pero este orificio de la, es una celda de 22 milímetros. Recordemos que los viales para DQO son de 13 milímetros, por lo que sí se necesita también un adaptador así como el que se utilizó para el espectro. Pero sí, eh, para ambos se necesita el adaptador. Incluso estos fotómetros también se suministran con el adaptador para de ¿Vale? Ok, voy a continuar. Ok, Gina. Escudero eh, nos pregunta si el equipo ya da directo el resultado en miligramos por litro. Ajá, como lo vimos, el equipo ya este, nos da el resultado que obtuvimos en miligramos por litro. Ya es, este, ya no hay que convertir, ya no hay que hacer ninguna multiplicación. Ya es directo mi resultado en miligramos por litro, partes por millón, que es lo mismo. Eh, Diego Santilla nos vuelve a preguntar que si pueden medir dureza y presencia de hierro. Sí, el equipo puede medir eh, tanto dureza, alcalinidad, cloro. Eh, todos los métodos o la mayoría de los métodos eh, de la norma para análisis de agua están incluidos y programados en el, en el equipo, incluido hierro eh, en forma hierro 2 más y hierro 3 más. Incluso puede también medir el hierro total sumando los dos, eh, los dos iones, hierro 2 y hierro 3. Ok, Orlando Zapata nos pregunta, ¿cuál sería la correcta disposición final de los viales? Esos viales, al contener re residuos químicos, se tratarían, se mandan más bien a una empresa que se dedique justamente al tratamiento de residuos químicos. Esos no se pueden desechar. De hecho, ningún reactivo químico se puede desechar a la tarja así directamente. Recordemos la química verde. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Ok. Um... Nos piden también las fichas técnicas de los equipos y con gusto les vamos a enviar las fichas técnicas de los equipos. Eh, y un contacto también, Diego Valencia me, me pide un contacto para solicitar más información. Eh, lo tengo registrado aquí. Si no, más tarde va a aparecer mi correo electrónico y si gusta escribirme, yo lo canalizo para eh, el agente de ventas que le corresponda. Um, Mauro Ramos nos pregunta, ¿es necesario tener un duplicado de muestra en cada corrida experimental? ¿Se recomienda tener un duplicado de muestra? Incluso hay, hay eh, procedimientos que recomienda tener un triplicado de muestra para asegurarnos de que nuestros resultados estén eh, exactos. Entonces, sí se recomendaría hacer, en, ahorita nada más fue demostrativo y solamente usé el blanco y la muestra. Pero sí se recomendaría hacer por triplicado cada lectura. Es, de, es decir, tener tu blanco eh, con agua destilada, dependiendo del intervalo, vamos a elegir la cantidad, y tus tres viales para muestra. Ok. Eh, Julia eh, Guapaya nos pregunta antes de realizar las mediciones se usa alguna solución para calibrar el fotómetro o espectrofotómetro, ambos equipos vienen calibrados de fábrica. no hay soluciones como en el caso de ph que se utilizan para calibrar o validar. en este caso ya vienen calibrados de fábrica. lo único que se recomienda son unos cal check para ambos que nos van a validar las longitudes de onda de los equipos de los, de los medidores. entonces, eh, no hay como unas soluciones para calibración previo al uso, solamente son un, unas celdas que se llaman Calcheck aquí en HANA, que nos van a ayudar a validar las longitudes de onda de ambos. Entonces, eh, y esas celditas las van a poder usar las veces que necesiten, tienen un periodo largo de vida. Eh... Ok, eh, Lilibet Muñiz nos pregunta: Oye, mencionaste las longitudes de onda para eh, COT, carbono orgánico total. No me acuerdo específicamente de la longitud de onda a la que se mide, pero sí recuerdo que es en un intervalo en el que el iris lo puede medir. Entonces, eh, nada más habría que adaptar el método al equipo. Eh, el intervalo es de 340 a 900 nanómetros. Entonces mayormente en espectro de luz visible. Eh, justo nos pregunta Silvia Granados que si el espectro es V visible. El espectro es principalmente intervalo visible, abarca un poquito del intervalo V y un poquito del intervalo infrarrojo, pero principalmente es visible. Eh, Lilibet Muñiz nos vuelve a preguntar: el mismo vial para DQO nos arroja el parámetro. No sé cuál parámetro se refiere, no sé, a lo mejor, suponiendo yo. Ah, ya, se refiere para carbono orgánico total. No, habría que hacer eh, la celda, el tratamiento de la muestra y la reacción para carbono, carbono orgánico total. Aparte del de DQO, no es con el mismo reactivo. Okay. Okay, hay muchísimas más preguntas. Pero hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Eh, les comentaba al principio del webinar, voy a responder todas, pero se las voy a mandar por correo electrónico. Entonces, eh, sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que nos estén acompañando, que nos hayan acompañado. Esperen mis preguntas. El, la grabación del webinar se va a cargar a nuestro canal de YouTube eh, próximamente. Y no olviden que en un mes, mi compañera Marta va a continuar con esta dinámica que hemos tenido de webinar en los jueves, el penúltimo jueves de, del mes. Entonces, los esperamos igual a la misma hora, a las 11. Y pues listo. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.